Hablamos con Nancy Gómez, que ya por tercera vez consecutiva se hace el concurso de la tapa. Así es que esto da para mucho. El mercado del gourmet Ambrosía da para hacer de todo, para tener música de fondo, como la que estamos escuchando, tan divina. Y bueno, es una maravilla. Hoy no sé cuántas personas, pero está lleno. Estamos llenos. La verdad es que la gente responde muy bien cada vez que hacemos el concurso de la tapa y siempre se llena. Así que en esta tercera edición, igual que siempre, tanto hoy como mañana pueden disfrutar de las tapas. La caña pequeñita está a 1 euro y las tapas que van a concurso, 2,50 €. O sea que música en directo, parking gratis, tenemos todo. Tenemos que decir que las tapas no son cualquier tapa, porque además están hechos por unos chefs magníficos y que, bueno, pues todo da para mucho. Cuéntame un poquito cómo va ahí la dinámica. Bueno, pues en esta ocasión son 9 tapas las que van a concurso. Cada uno de los puestos organiza una tapa, prepara una tapa bastante elaborada con la que quiere ser el ganador de esta edición. Así que todos pelean para ver cuál es la mejor tapa. Y todo el jurado es la gente que viene. Tenemos el jurado popular, que está elegido por Facebook, y también pues todos los asistentes que vienen pueden hacer sus valoraciones. Así que tanto hoy como mañana, día y noche, estamos preparados con las puertas abiertas para recibir a todo el mundo que quiera venir a disfrutar con nosotros. Qué maravilla. Además, que esto está abierto todos los días, tenemos que decir, con las tapas, las que vamos a probar y muchas más, ¿no? Y muchísimas más, claro. Y bueno, de la música, los fines de semana, música también. Siempre, jueves, viernes y sábado, siempre tenemos música en directo. Y ahora con la ruta a la tapa y también siendo mañana el Día de Andalucía, pues hemos querido poner un poquito más de flamenquito, un poquito más andaluz, ¿no? Que se note que estamos en donde estamos. Buenísimo esto. Sí, Monti es muy bueno. Monti es una maravilla, los saludamos. Sé que somos amigos. Y bueno, tenemos aquí regalo y todo, ¿no? Sí, bueno, todo el que venga a formar parte del jurado de Ambrosía con sus votaciones, pues gracias a sus valoraciones pueden entrar en el sorteo de esta cesta estupenda de 2 chocolates Chocomil, que es chocolate gourmet, y 3 botellas de la casa, así que estamos que lo regalamos. Bueno, qué maravilla, cómo celebráis aquí el Día de Andalucía, ¿eh? Que es mañana y ya esto es el previo, ¿no? Diríamos que nos anticipamos al Día de Andalucía para celebrarlo a la grande, que estamos en Andalucía, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Aprovechamos para saludar a todos los andaluces y felicitarle el Día de Andalucía mañana. Gracias, muchas gracias por venir, chicos. Gracias a vosotros.